Hoy es un día importante para la Sociedad de Amigos de la Cultura, porque hoy hacemos efectivo, de alguna manera, el final de un camino que ha durado 40 años y que a Novelda ha sido importante para lo que ha significado como promoción de la cultura en el nuestro pueblo. Cuando se va a constituir la sociedad en 1971, en los seus estatuts dient que la seva finalitat era la promoció de la cultura ciutadana a Novelda. I això és el que ha fet durant tot aquest temps. Des d'aquella època s'han fet les primeres exposicions d'artistes locals de pintura, s'han fet les primeres fires del llibre a Novelda, representacions teatrals, conferències, etc. Avui posem el colofó donant compliment al manament també en els seus estatuts, que és repartir el patrimoni que li quedava a la societat en tres entitats de reconeguda trajectòria a Novelda. L'Asilo, que és la entitat més antiga de la ciutat, que s'ha fet sempre càrrec de les persones més desvalgudes. La Creu Roja, que tots sabem també la trajectòria assistencial que ha tingut en el nostre poble, i la societat cultural més antiga de Novelda, que és la banda de música, la Unió Musical, l'Artística. Estem satisfets perquè avui podem complir en el nostre manament els membres de la Junta Directiva. A la volta també estem una mica tristos perquè suposa de finalització de les activitats d'aquesta societat cultural a la que molts de nosaltres vam estar lligats durant molts anys, i especialment el seu president Paco Jové, que ha sigut president de la Societat d'Amics de la Cultura durant més de 37 anys. Vull recordar en aquest moment a Mario Torregrosa i a Llum Sánchez, que han sigut les altres dos presidents que ha tingut la societat. Paco ha sigut el fundador, ha estat ahir des del primer moment i avui també està per a donar compte i per a tancar el procés d'aquesta societat. Bé, i ara anem a escoltar a la banda de música que avui ens acompanya i després passarem a fer l'entrega simbòlica de la donació d'Amics de la Cultura a les tres entitats que he esmentat abans.
I ara anem a procedir a fer la donació de 25.000 euros a cada una de les tres entitats que he nomenat abans. El asilo. Bueno, pues la verdad que a nombre de los ancianos de la comunidad, pues les doy las gracias a este momento muy oportuno que la Providencia nos ha bendecido con esto, porque ahora hay más gastos por la calefacción y por muchas cosas. Tenemos muchos empleados y eso, pues hay que pagarles su jornal porque son los mejores proveedores que tenemos. Después también la alimentación y todo. Muchas gracias. El pueblo de Novelda, la verdad, que yo llevo muy poquito tiempo, pero noto mucho cariño para la residencia de ancianos. Para este hogar, que los tenemos todos muy presentes en nuestras oraciones, pedimos por todos, damos gracias al Señor todos los días por lo poquito que van aportando, pero ese poquito viene muy bien en una casa de estas. Muchísimas gracias. Y al señor presidente, más todavía. No, a todos. ¿Eh? A todos, pero a él, pues, muchas gracias. Es una pena que se haya usado antes esta asociación cultural que haya aportado tanta novela con todo saber. Y només donar gracias y que no hay mal que por bien no venga, ya que s'ha dissolt, per lo menos han repartit els diners en associacions, en ONGs y en entitats que ens fan falta. Y me ha emocionat al sentir la banda de música, a mí no recuerda molt de mon pare que la grava, y me decía cuando... Me parece que me donaven estos diners. Me va a decir a Paco que él es el gran mecenas de la cultura de Novelda. O sea, te transmitís, Paco, el nombre de un padre y muchas gracias a todos. Bueno, buen día. Y yo que voy a decir, no me puc estar molt agraït a Amics de la Cultura perquè al llarg d'aquests 40 anys pues la banda ha tingut en ells diverses col·laboracions, han patrocinat diversos concerts, sempre han estat a la darrere del món de la cultura del nostre poble i la banda en música també, no oblidem que són 170 anys a les nostres esquenes, són molts anys, i en aquests anys hem tingut de tot. Ara la veritat és que aquesta donació ens ha vingut de perles perquè la situació és prou complicada, tot sabem del nostre poble, i en això, pues, algun dia farem algun extraordinari, que per això ens han donat els diners perquè farem alguna gràcia, però avui de moment ens aprofitarem per tapar molts forats que tenim, com molta gent en aquest poble, però nosaltres en aquest moment molt agraïts a Amics de la Cultura, en particular a tota la Junta Directiva, i a Paco Torre en particular, moltes gràcies. Fondo que tenemos es precioso. En definitiva, yo lo único que puedo decir es que nosotros damos lo peor de todo lo que se ha dado. Las personas que estáis aquí, la banda da cariño, da esfuerzo, da horas, da tiempo. La Cruz Roja da, además del tiempo, trata de solventar los problemas que tiene la gente. El asilo que diré, el asilo solventa los problemas vitales de vida que tienen las personas y que no les atienden en otro sitio y vienen aquí.
nosotros, amigos de la cultura, se ha deshecho y ya no va más allá. Es una sociedad que ha vivido poco tiempo, 41 años solo. Durante ese tiempo empezamos, recuerdo, pagando 20 duros. Hemos terminado pagando 60 céntimos. Es lo mismo. Durante 41 años hemos pagado lo mismo. Y encima hemos hecho un patrimonio de una cierta consideración. En nuestros estatutos figuran que en el supuesto de disolverse esta entidad iba a parar al asilo, a la Cruz Roja, a la banda de música, la artística, no a otra, la artística. Es que lo pone así, no es un invento. Entonces, damos cumplimiento a lo que dicen los estatutos y con ello esta entidad acaba. Sí que deseo que esta entidad acabe, pero sí que deseo, y creo que lo deseamos todos, que el asilo, la Cruz Roja, la artística, que hagan el uso que consideren más oportuno. Nosotros hemos participado con lo que tenemos ahora. Ya está todo. Gracias a ustedes por venir y rogamos a ustedes acepten esto, que es lo que nosotros hoy tenemos, no tenemos otra cosa. Gracias por venir. Muchas gracias. Thank you.